¿Qué? O los que coloquen rejón, en la tesis es rejón, esa de dejemos todo sembrado de nuestros enchufes, así funcionan ellos con el dinero público. Bueno, vamos a explicar esta ley para animales, cinco puntos que lleva esa norma, y en un momento vamos a hablar con Asís Timmermans también habitual de, del cuidado de perros, no de hacer como que cuidas los perros para otro tipo de fines, no, eso es lo que está ocurriendo con esta norma. Bueno, punto uno, atención, los particulares no podrán tener más de cinco animales en su hogar, imagínense ustedes una persona en el campo, que tiene, pues yo qué sé, dos caballos, dos cabras eh, y dos perros. Bueno, pues si está en esa situación, atención porque deberán registrarse como núcleo zoológico. Toma ya, con dos narices. Segundo punto, las personas titulares o responsables de los perros deberán haber realizado previamente un curso de formación. ¿Quién le va a dar el curso de formación? Las huestes de Íñigo Rejón van a preparar un ejército de Podemitas que van a ir de casa en casa, por supuesto, cobrando, lógicamente, y viviendo del cuento, a cambio de supuestamente chequear que tú sabes cuidar perros. Y si llevas cuidando perros toda tu vida, y si llevas cuidando caballos toda tu vida, y si vives en el pueblo y tienes no sé cuántas gallinas también, esto, esto es de traca. Vale, punto tercero, quedará prohibido dejar sin supervisión a un perro durante 24 horas. A mí este me ha alucinado. O sea, imaginémonos que ustedes tienen, yo que sé, una persona en el campo, tiene su casa, pero luego tiene la finca, y en la finca tiene dos perros de guarda, claro, o es sea, que, que los perros tienen función, los perros tienen una utilidad para el hombre, eh, ¿qué tiene que hacer? Ah, que es que los perros, ¿qué tiene que hacer? ¿Les tiene que llevar sudocus para que los hagan? ¿Les tiene que llevar allí una pantalla de plasma para ponerles Netflix? ¿Pero qué es esto? Bueno, eh, punto cuatro. La cría estará exclusivamente permitida a profesionales registrados y se, y se limitará el número de camadas. ¿Pero quién dejarle a la gente en paz? ¿Quieren dejarle, O sea, si ustedes ven que hay maltrato animal, pues evidentemente se actúa, pero, pero ¿quiénes son ustedes para decir si puede tener la camada 5 o 10? Pero, pero se han vuelto todos locos. Bueno, quinto punto, la ley regulará romerías, cabalgatas y otros actos del estilo en los que participan animales. Atención, porque lo plantea como si esto fuese una cuestión sindical. ¿eh? Se limitará la temperatura, edad u otros aspectos en los que el animal no podrá acceder. La temperatura, o sea, que si hace mucho calor, ala, fuera los animales. ¿Saben lo que va a ocurrir? Pues que muchos de esos caballos que se utilizan en romerías, otros animales, evidentemente dejarán de tener su utilidad. Los perros de guarda en determinadas fincas dejarán de tener utilidad. Eh, los famosos cursillitos de formación, habrá muchas familias que digan, mira, déjame en paz, no pienso pagar, el perro más la comida, más el curso. Además, esto es un latazo, paso olímpicamente de tener perro. Desaparecerán estos perros, estos, estos caballos. ¿Eso es hacer el bien a los animales? ¿O el que lo está diseñando es el más animal de todos los animales? Así es, más, ¿cómo estás? Muy buenas noches, eh, Carlos. Muy bien. Bueno, muy bien y muy preocupado. Eh, Tú que eres habitual dan... de...